Comisión de Patrimonio del Mercosur aprobó al chamamé como patrimonio intangible del Mercosur. El día 8 de junio, tal como habías anunciado, los señores ministros de Cultura de los países integrantes del Mercosur suscribirán la resolución, pero ayer, luego de una reunión con todos los representantes en la comisión, nos informaron de la Cancillería Argentina y del Ministerio de Cultura de la Nación que ya integramos la lista de patrimonio intangible del Mercosur. Significa un reconocimiento de los estados, de que somos importantes, de que tenemos características y condiciones para integrar la lista del patrimonio. Patrimonio es una cuestión, un reconocimiento mundial que se parte a partir de una convención internacional que supone que todo el mundo nos reconoce, que tenemos características identitarias, que tenemos características que nos representan y que de repente tenemos otro cartel. Eso es lo más importante.